primeramente comentar si hay algunas obras que no se terminaron al 31 de diciembre. Son obras que nosotros le llamamos refrendadas, las refrendamos para terminarlas en los próximos meses del año 2012. Aquí una de las obras que está no teniendo atraso, sino que la ampliamos, fue la obra del Boulevard Tagarete. En su primera etapa, en lo que estaba destinado, era la pura pavimentación y algo de guarniciones y banquetas del Boulevard Tagarete. Y en una segunda etapa nosotros por ahí planeamos, el presidente municipal nos autorizó la planeación para poner más banquetas y guarniciones, poner a arreglar el alumbrado, poner pasto y señalización, que es lo que ya estamos terminando ahorita en estos momentos la obra. Pues creemos que en unas 2 semanas más estará concluida la obra para su inauguración, aunque ahorita ya está casi al 100%, se está utilizando ya esta vialidad por los usuarios. ¿Cuáles son las obras que van a ser de gran impacto para el municipio que ustedes ya están trabajando en ellas? La clínica MEXPAM, por ahí fue el presidente municipal, estuvo en la Ciudad de México platicando con las personas encargadas de esta asociación, que es una asociación de alturistas, y se llegó a un convenio de que el municipio le invertía una parte de recursos para remodelarla porque estaba en pésimas condiciones y ellos iban a invertir en equipamiento. Entonces la parte que le correspondía al municipio pues ya se terminó, quedó muy bien, se hizo se pusieron sus losas, pintura, enjarres, ventanas, todo de aluminio y vidrio, y se hizo un salón nuevo, un salón de capacitación como un tipo auditorio, quedó muy bien. Y por parte de esa asociación llegó un equipo de laboratorio de análisis clínicos que va a estar ayudando mucho a la ciudadanía, que es ustedes de las obras que en salud vienen a ayudar mucho a la comunidad, porque se van a estar cobrando cuotas de recuperación solamente, y va a ayudar a mucha la gente de Santiago Pasquiaro y a quitarle un poco o a desahogar el trabajo en el Hospital General o en el Centro de Salud.